voy a decir que hable porque ya estamos en el programa. Andresito, Andrés, ¿se durmió? No, Andrés. Andrés soy yo. Andrés. Adela, Andrés soy yo. Ay, pero es que son igualitos. Cosas que pasan, cosas que ocurren, como lo que está ocurriendo en la Mesa de los Santos, Adelita, porque justamente el Pony Parque tiene actividades para absolutamente toda la familia. Y a eso se le une una actividad que es sin duda algún ejemplo de reactivación económica, ejemplo de apoyo a los empresarios y ejemplo de esas actividades que antiguamente se hacían y que hoy por hoy vuelven a tomar fuerza con el tema de la bioseguridad y el distanciamiento. Para eso tenemos hoy a Maribel, que nos acompaña justamente para hablarnos sobre el Pony Parque, Maribel Gallo, jefe de prensa de todo este espectacular proyecto y evento. Bienvenida a esta casa de ustedes siempre, el Café de la Mañana. Gracias, Andrés, un feliz día para usted y por supuesto para todos los televidentes del Café de la Mañana. La actividad de este fin de semana en el Pony Parque es el autocinema. Este domingo primero de noviembre habrá autocinema en el Pony Parque Mesa de los Santos, una actividad para compartir en familia, en pareja, entre amigos, apto para todo público, es decir, es una actividad para toda la familia. Por eso desde ya quiero decirles que vamos a entregar 10 pases de cortesías para el autocinema, uno por vehículo, a las 10 primeras personas que llamen al número, que marquen y que escriban al 316-242-7261. 10 pases de cortesía para el autocinema a las 10 primeras personas que escriban al 316-242-7261. De inmediato es la primera invitación que queremos hacerles a todos. Adela, ¿se le pega el plan? Ay, sí, papito, yo iba a marcar rapidico aquí a ver si me da el pasecito la autora. Sí, o se me regala uno para yo ir con el alirio y con los chinitos de yo para ir a verlo el Pony Parque y el autocinema. ¡Ay! Pero por supuesto, es que el autocinema, Andrés, tiene una particularidad y lo diferencia a los demás que se han desarrollado en el país, y es que el sonido no es a través del radio, sí, del vehículo, sino que es a través de un sonido profesional que se distribuye, cabinas profesionales que se distribuyen en los 8.000 metros cuadrados que tiene el parqueadero, dando la posibilidad a que quien desee pueda descender del vehículo, disfrutar del cine bajo las estrellas en la bella Mesa de los Santos. Es que sin duda alguna es un plan increíble, porque además las características de este lugar van a hacer que se pueda vivir en realidad como se vive en un autocinema. Digamos que hemos hecho autocinemas en diferentes también espacios de Colombia, pero las características del terreno, las características del espacio, no han permitido que el tema del sonido pueda fluir como debería fluir. Por eso, esta es una novedad y usted no se lo puede perder este fin de semana, y justamente todos los fines de semana Pony Parque lo espera a usted y a su familia para que no solamente apoye a los empresarios, sino que viva una aventura diferente, salga un poquito de ese estrés que nos ha tenido todo este tema del COVID-19, y sin duda alguna el Pony Parque lo espera. Entonces, la invitación, Maribel, para que la gente se vaya y se conecte este fin de semana con mucha responsabilidad, porque quiere decir que todas las medidas de bioseguridad no solamente están prestas, sino están verificadas por el gobierno nacional, que se encarga de dar estos permisos a lugares como el Pony Parque. El Pony Parque cumple con todas las medidas de seguridad, como usted lo dice. Recuerden que ese autocinema tiene ingreso de 10.000 pesos por persona, y además tiene la oportunidad de disfrutar del ambiente rico y delicioso que tiene la Mesa de los Santos. Hay que decirle a todos, y una recomendación muy importante, es que si van a asistir, lleguen alrededor de las 5 de la tarde o antes de las 5 de la tarde para evitar el tema de trancones que normalmente se hacen en la mesa, pero que ya está empezando a tener mejoría. Entonces es una recomendación muy importante que le realizamos. Así que recuerden, autocinema bajo las estrellas en la bella Mesa de los Santos, en el Pony Parque más exactamente. Actividad para disfrutar en familia este domingo con la película de Maléfica 2. En una pantalla LED de 12 metros cuadrados, repito una vez más, sonido profesional. Son cabinas profesionales que se distribuyen en todo el parqueadero del Pony Parque para que disfruten de una actividad única en nuestro departamento de Santander. Bueno, Maribel, te dejo entonces con Adela. Ya le entró la joda. O Alicia Chiviada. Usted le entró la joda, la lengua de... También. Bueno, me va a dar lo del pasito, la joda, para ir para allá, para el Pony Parque. Por supuesto, Adela, los pases de cortesía están para usted como pero también... Pero espere, anoto el numerito despacio porque es que usted lo dijo muy rápido. Diga, ¿cómo es? 316, a las 10 primeras personas que escriban, aunque estoy viendo y ya hay alrededor de las 10, tengo que revisar. O sea, que ya no alcancé. Sí, señora, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas que ya escribieron al 316-242-7261. O sea, no es que por culpa suya se me quedó. Pero lo que sí puede hacer, Adela, ¿qué? Es reservar al 310-289-8760. 310-289-7. Sí.
8760. Sí, porque es que nosotros hablamos rápido, pero escribimos despacio. 310-289-8760. Allí pueden reservar las boletas para asistir al autocine. Listo, reservamos y nos vamos entonces de fin de semana al Pony Park. Y no los llevo, porque allá va gente bonita, gente que se peina, porque usted sí hoy sí da vergüenza, ¿verdad? Oh, la Reina Roja. ¿Qué hace la Reina Roja acá? Oh, ¡Alicia! ¡Alicia! Que aquí estoy. Ah.